Buenos días a todos. Gracias por atender esta comparecencia de prensa. Comparecemos ante todos ustedes esta misma mañana para comunicarles que el Gobierno ha puesto en conocimiento de la justicia dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional, según los cuales los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa han sido infectados con el software Pegasus, que, como saben ustedes, es una herramienta que permite acceder al contenido de los móviles. Según estos dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional, se han producido dos intrusiones en el teléfono móvil del presidente en mayo de 2021 y una intervención en el móvil de la ministra de Defensa en junio de 2021. No hay pruebas de que se haya producido ninguna intrusión posterior a estas fechas. La intervención ilegal de estos teléfonos se ha comprobado en el curso de una verificación que aún está en marcha y que alcanzará a todos los miembros del Gobierno. Estamos informando de hechos que están contrastados y que son fehacientes, no son suposiciones.